Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en donde le damos a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas y relacionada a algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal Metrópoli Televisión, dentro de lo correspondiente principalmente a algunos de los municipios del octavo distrito de la región y precisamente dentro de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala y dentro de lo que es la información de interés general. Iniciamos con esta primera nota en donde le comento que el gobierno de Tlaxcala buscará atraer inversión extranjera. Al inaugurar la jornada estatal por la armonización legislativa en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, el gobernador del estado, Marco Mena, resaltó que la transparencia es un compromiso que asume en todos los actos de gobierno para generar confianza entre los ciudadanos. Tener una ley estatal actualizada que vaya de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales es, por parte del gobierno estatal, un compromiso. Nosotros entendemos que tener un mejor cimiento legal que dé certeza al cuidado y protección de estos datos personales nos ayuda a que en la sociedad tengamos más confianza entre nosotros mismos. Y esta confianza nos permite realizar nuestras actividades de un mejor modo y de un modo más eficaz. En el evento convocado por los órganos garantes nacional y estatal, el gobernador Mena resaltó que Tlaxcala es una de las entidades del país que ocupa los primeros lugares en transparencia presupuestal y recientemente en la publicación de tabuladores de sueldos en materia de salud ante el gobierno federal. Y nuestro compromiso se manifiesta cotidianamente. Apenas el día de ayer tuvimos la visita de la subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud Federal y nosotros fuimos el primer estado en cumplir con nuestra responsabilidad de informar los conceptos y los montos de las nóminas que tenemos en la Secretaría de Salud hacia la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Hacienda, pero necesitamos avanzar mucho más. Por su parte, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora, destacó la disposición del gobierno de Tlaxcala para comenzar los trabajos de la armonización de la Ley General de Protección de Datos Personales. La ley, a partir de su entrada en vigor, que fue el 27 de enero del presente, establece tan solo un plazo de 6 meses para garantizar este proceso de armonización en toda la República. Se dicen fácil 6 meses, pero en materia de transparencia fue 1 año y la mayoría de los procesos de armonización fueron en las 3 últimas semanas. Tenemos un reto grande que estamos asumiendo como INAI, conjuntamente con los estados de la República, para poder cumplir esta disposición. Durante el acto en el Salón Tlaxcala, ubicado en el Centro Expositor de la Ciudad Capital, el gobernador Mena y la presidenta del INAI, Jimena Puente, entregaron reconocimientos a infantes que participaron en el segundo concurso nacional infantil Mi Derecho a Saber, en el que 5 niños tlaxcaltecas obtuvieron los primeros lugares de un total de 1.800 menores. En nuestra segunda nota, facilitará Biblioteca Virtual de la UNAM en Tlaxcala estudios a distancia. Incrementar sus conocimientos y facilitar sus estudios a distancia son algunos de los beneficios que traerá consigo la Biblioteca Virtual de la Universidad Autónoma de México. Así lo aseguraron estudiantes del Centro ENSAP CECITE, plantel número 28 de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Alzayanca. Tal es el caso de Paola, estudiante del sexto semestre, quien se apoyó de esta herramienta para realizar su examen de admisión a la universidad. En lo personal, a mí me sirvió mucho porque gracias a esto pude cumplir un sueño que tenía, el de ir a presentar mi examen a la UNAM, examen ya para la universidad, y pues sigo esperando los resultados, pero pues esto me sirvió muchísimo para poder estudiar y poder ir a presentarlo con mucho más confianza. Amanda,
viene desde Huamantla. La distancia y las ganas de aprender la motivan. Tengo hermanos mayores, entonces a veces ellos no manejan muy bien la computadora y yo les ayudo. Prácticamente la voy a estudiar en línea aquí con el nuevo sistema, aprovechándolo gracias al director por gestionar esto. Entonces sí, voy a aprovechar la oportunidad. El Centro EMSAT y ahora la Biblioteca de la UNAM son herramientas que buscan romper la brecha tecnológica. Sí, actualmente se han visto muchos avances. Al principio eran muy poquitos alumnos, actualmente vienen, aun cuando carecemos mucho de transporte, vienen alumnos de Huamantla, de Juárez y de las comunidades cercanas. Sin duda, yo creo que sí beneficiaría muchísimo a los maestros, ya que la población estudiantil va creciendo. Como le comentaba, actualmente ya llegamos a tener hasta 80 alumnos, entonces va creciendo, eso va favoreciendo a los maestros su carga horaria. La comunidad, la cultura de la gente, de la población, pues va modificando. Tanto Paola como Amanda invitaron al público en general a visitar la biblioteca virtual y para aquellos que están a punto de terminar la secundaria, les recomendaron continuar con sus estudios en el Centro de Educación Media Superior a distancia del CECITE. Esta herramienta es muy importante y no solo para seguir con nuestra carrera, sino en nuestro futuro y poder superarnos como persona y poder saber que hay más allá de lo que vemos, de lo que sabemos y pues... Esto es una herramienta que nos permite tener más cultura y más inteligencia en este aspecto. Más que nada, que se den la oportunidad de venir a conocer las instalaciones y saber qué es lo que hay en realidad aquí. Es muy bueno y pues obviamente, ¿quién no le va a recomendar a un compañero, un amigo, un hermano que estudie? Es la mejor opción que puedes recomendarle, la mejor. Por otra parte, autoridades de Nativitas realizan acciones en zona arqueológica de Xochitecatl con la finalidad de preservar y darle una mejor imagen a la zona arqueológica de Xochitecatl. El Ayuntamiento de Nativitas llevó a cabo diversas acciones en días pasados que consistieron en el retiro de maleza sobre la carretera que conduce a la zona arqueológica a través de una brigada de servicios públicos del municipio, pero para al mismo tiempo brindar una mayor seguridad a sus visitantes, además de realizar la colocación de señalética afín a esta zona arqueológica para conocimiento de quienes transitan por las principales vías y acceso a Nativitas. Asimismo, se celebró con diversas actividades en Xochitecatl el 78 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, en donde Eduardo Emilio Velázquez Gallegos, director del INAH en Tlaxcala, señaló que niños y jóvenes tienen la oportunidad de sentirse orgullosos de ser tlaxcaltecas y de pertenecer a Nativitas, además de que deben enseñar a los adultos la importancia de la historia de México y de lo que significan las culturas prehispánicas. Pues ahí algunas de las imágenes de estas actividades realizadas en días pasados por allá dentro de aquella zona arqueológica ubicada en el municipio de Nativitas, perteneciente a Tlaxcala. Cambiando de información y de región, riña en Tlalancaleca deja 2 lesionados, un herido por un disparo de arma de fuego y otro por un arma punzocortante. Fue el saldo de una riña en San Matías Tlalancaleca la noche de este domingo 26 de marzo a un costado de la carretera federal México-Puebla, lo que originó la movilización de la policía municipal, quienes al llegar a la zona señalada encontraron heridos a 2 sujetos, uno por disparo en la cabeza y otro por lesión con arma punzocortante en la pierna, por lo que fueron atendidos por técnicos en urgencias médicas de Suma, de Texmelucan y Tlalancaleca, para luego ser trasladados al hospital regional. Por otra parte, fuerte viento y lluvia derriban árboles y causan apagones en Texmelucan. Las fuertes lluvias con viento dejaron al menos 6 árboles derribando de igual forma, realizando daños, en una escuela y una vivienda afectada dentro de aquel municipio en San Martín Texmelucan, derivado, ya le comentábamos, de las fuertes lluvias y viento que se generó durante la tarde-noche de este domingo. Y es que de acuerdo al director de Protección Civil de Texmelucan, Gavino Ramírez Cortés, comentó que las fuertes ráfagas de viento y lluvias registradas durante la tarde-noche de este 26 de marzo derribaron al menos 6 árboles, mismos que dejaron afectaciones en cables de alta tensión en la comunidad de El Moral,
así como en la estructura de la escuela en San Buenaventura, Tecalcingo. Finalmente, comentó que se mantendrá una vigilancia constante y verificación de espectaculares y zonas de riesgo para así evitar algún accidente que ponga en riesgo a la población. Por otra parte, yéndonos de manera continua con toda la información preparada para este día, fomentan el deporte en Coronango e inauguran espacio para el cuidado del agua. Con la finalidad de apoyar al deporte, el Ayuntamiento de Coronango, que dirige Meli Makoto Chapuli, continúa impulsando las actividades que fomenten la integración familiar y la convivencia, dando inicio a las eliminatorias de la Copa Champions 2017, impulsada por el gobernador de Puebla, Antonio Galifayat, en conjunto del titular de la Dirección del Deporte en el municipio, José Hernani Pelalia. Además, durante la conmemoración del Día Internacional del Agua, a través de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, se inauguró el llamado Espacio de Cultura del Agua, el cual servirá para realizar actividades en todo el municipio de Coronango con temas sobre el cuidado de los recursos hídricos, principalmente dirigidos hacia la niñez. En una más de las notas, módulo de licencias de conducir visitará Xoxtla este 30 de marzo, con el propósito de acercar los servicios a la ciudadanía, lo que permite a los usuarios ahorrar tiempo y dinero en la obtención de licencias de manejo. El gobierno municipal de San Miguel Xoxtla, a través de la Regiduría de Industria y Comercio, gestionó un módulo móvil de atención para tramitar licencias de conducir ante la Secretaría de Transporte del Estado de Puebla. El módulo se ubicará en el lugar de costumbre, en la Plaza Cívica, este 30 de marzo de 9 a 14 horas, y podrán realizar su trámite para licencia nueva, canje o reposición, ya sea automovilista, motociclista o chofer particular. Así es que aproveche esta oportunidad de poder realizar ahí su trámite para su licencia de conducir en Xoxtla este 30 de marzo. Por otro lado, ya para ir finalizando con nuestra información, dentro de lo correspondiente a otro de los municipios de este octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, comunidad de San Nicolás de los Ranchos solicita aumento de recurso para festejo de Xinacates. Autoridades auxiliares de San Pedro Yancuitlalpan pidieron al presidente municipal Trinidad Cholet Meléndez aumentar el recurso financiero para llevar a cabo la fiesta de los Xinacates, ya que los 5,000 pesos con los que pretende apoyar el ayuntamiento son completamente insuficientes, de acuerdo al subalterno de la comunidad, Eugenio Sandre Popoca, quien además acusó la falta de apoyo para su junta auxiliar en cuanto a obra pública. Sin embargo, confió en que las autoridades municipales muestren mayor interés en favorecer algunas de las obras requeridas y demandadas por la población, entre ellas esta fiesta de carnaval o de los Xinacates de Yancuitlalpan, por lo que pidió aumentar el apoyo a por lo menos 20,000 pesos para garantizar su celebración. Y ya para concluir nuestro espacio informativo de este día, de este lunes 27 de marzo, concluye festividad del cuarto viernes de Cuaresma en Xalmimilulco con actividades culturales. Este domingo 26 de marzo concluyeron las actividades de la festividad del cuarto viernes en el marco del 73 aniversario del Santuario de la Preciosa Sangre de Cristo allá en Santana, Xalmimilulco, Junta Auxiliar de Huejotzingo y el ayuntamiento que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, en continuidad de seguir promoviendo la cultura y conservar las tradiciones, tuvo presencia con la participación de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil, así como de la Compañía de Danza Folclórica del municipio de Huejotzingo, dentro de esta festividad, que contó además con la visita de más de 20,000 peregrinos provenientes de diferentes partes de la República, mismos que fueron recibidos como siempre con los brazos abiertos por la población de Xalmimilulco. Así es que, pues bueno, esperemos el siguiente año estar por allá presentes y de nueva cuenta pues poderles dar un poco de la información relacionada y generada con respecto pues a este cuarto viernes de Cuaresma que se realiza año con año dentro de esta junta auxiliar y por supuesto dentro de lo que vendría siendo en el 2018 el 74 aniversario del Santuario de la Preciosa Sangre de Cristo allá en Santana, Xalmimilulco. Y bueno, pues de esta manera es como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo, recordándoles
nos acompañen cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto no deje de visitarnos y de seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásenlo muy bien, que tenga una gran semana, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.